¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal. Vídeo sobre Demon Bale. Como ya sabéis, llevamos 3 días de temporada, menos de 3 días. Y en este vídeo, amigos y amigas, vamos a hablar de los Bravo Packs. ¿Qué son los Bravo Packs? Pues esto que acabo de desbloquear y que tengo como nuevo Alpha Pack. Para la gente que no lo sepa, subí un vídeo en el día de ayer enseñando lo que eran los Bravo Packs que solamente se podían conseguir con el Battle Pass, tanto el Battle. Paz gratis como el Battle Pass Premium que también dije que habían 21 Bravo Packs, en el Battle Pass, 21 sobres que podemos conseguir eh, de este tipo, para que os hagáis una idea, pero lo interesante es que no es la misma colección que la de los Alpha Pack Entonces, claro, es un sobre completamente diferente. Aparte, otro detalle bastante, bastante interesante. Es que en los Bravo Packs, eh, Bravo Packs, no sé cómo lo he dicho. Eh, no te pueden tocar repetidos. Así que esto es algo más positivo todavía. Entonces, sinceramente, en este vídeo lo que vamos a ver es directamente la colección. Quiero que abajo en los comentarios me digáis, ¿cuántos de vosotros habéis abierto mínimo un Bravo Pack? Yo si me caliento en este vídeo... Ah, eh, abro el que acabo de conseguir Pero sí que es cierto Que quiero esperarme Quiero conseguir hasta el nivel 100 del pase Y así hacer un pack opening de 21 Bravo Packs Así que amigos y amigas Si veo que apoyáis muchísimo Este vídeo Le daremos bastante caña a los Bravo Packs Como digo Solamente se pueden conseguir 21 Los 21 Que hay En Bueno, en el Battle Pass Premium y en el Battle Pass Gratis Así que son bastante bastante Exclusivos, ¿por qué? Por lo que vais a ver a continuación, amigos y amigas: 150 objetos, 150 skins, uniformes que no se puede repetir y que lo más importante de todo es lo que vais a ver a continuación. Efectivamente, amigos y amigas: el hielo negro llega a R6 para. Prácticamente, no en todas, pero para prácticamente todas las armas del juego. Y solamente lo podemos conseguir en estos Bravo Packs. Por eso solamente hay 21 y por eso son tan exclusivos. Así que quiero que abajo en los comentarios me digáis si ya habéis abierto alguno, si os ha tocado algún Black Eyes, si os ha tocado alguna skin de hielo negro muy pero que muy guapa. Por ejemplo, aquí tenemos la skin de hielo negro, pues lógicamente más exclusiva, que es la de montaña, la de blitz, la de la... BBX-19 que esta ya la tenía de antes. La, eh, la de Maverick. Fijaos, el arma principal de Maverick para el Sniper de Cali. Qué completa locura para el arma de Thermite. Para la MPX de eh, Warden y, y Valkyria. La UMP de los FBI. Tenemos también el hielo negro para el arma principal de Finca. También el hielo negro para... La eh, carabina de Jagger para el arma de Frost, para el AK de los rusos. Sinceramente, una completa locura. También para Back, también para la P90, para el arma principal de Yakal, para la T5. Que esto, pues lógicamente antes no nos lo imaginábamos ni de coña. Pero sí, con estos Bravo Packs, aquí lo tenemos. Esto es una completa locura. Y muchos de vosotros me preguntaréis, Pablo, ¿por qué tan pocos? Precisamente por esto. Precisamente porque son unos Alpha Packs 2.0 muy, pero que muy exclusivos por el contenido que tienen, por la colección que tienen. Principalmente el hielo negro. En la gran mayoría de armas. Aquí lo vemos para la MPX. Eh, no sé, está muy, pero que muy guapa. La verdad, mola muchísimo para la Super Sorty. Para la K1A de, de Bill No sé, es una completa barbaridad. También lo tenemos para la Gente 36, perdón, de Ideas No sé, una completa locura. Tampoco os creéis que hay mucho hielo negro. De hecho, vamos a ver cuántos hielo negros eh, hielo negros o sea, hay. Uno, dos, tres. Eh, 4, 5, 6, eh, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, Hielos Negros. Tampoco os creáis que hay tantos Hielos Negros porque recordemos que solamente podemos conseguir 21 Bravo Packs. Entonces... Tienes que tener bastante, bastante suerte y que, por supuesto, te salgan eh, los hielos negros que te interesan, que son principalmente el de Bleach, el de Montaña, el de la K1A de Vigil, el del arma principal de esto, tal. Al final el, el que más os mole, ¿no? Pero yo os comento cuáles son los más exclusivos. Principalmente Montaña y Bleach son los más guapos, los más exclusivos, los que más quiere la gente. Y aparte también tenemos skins legendarias, bundles que no teníamos anteriormente en los Alpha Pack. Quiero decir, son skins diferentes, ¿vale? En esta colección no tiene nada que ver con la colección de los Alpha Pack. Son colecciones diferentes. En esta hay 150 objetos que como principal... Es Está la plasma rosa como skin es que universal, también la tenemos de, diría, de accesorio, aunque no lo sé, creo que solamente pues tenemos eh, lo que es el plasma rosa y la verdad que, oye, es una completa barbaridad, quiero decir. Es una completa locura, ¿no? Esto es una novedad que ha llegado para Demon Bale. Ayer la estuvimos comentando y hoy habéis tenido lo que os vais a tener cuando veáis este vídeo: la colección, ¿no? La verdad que mola mucho, está muy pero que muy guapa. Eh, sí que es cierto que ahora que me estoy dando cuenta, a lo mejor alguna que otra skin sí que teníamos en los Alpha Packs, pero ahora, como la han puesto para, para la colección de los Bravo Packs, pues no te tocará, lógicamente, los Alpha Packs, ¿no? Aparte. Dato interesante es que eh, esta colección no te pueden tocar repetidos. Así que sí, son 21 alpha packs, son bastante, bastante pocos. Pro packs, perdón. Pero no te pueden tocar repetidos. Así que te quitas un poco más lo que es el, porce el porcentaje de que eh, te pueda tocar una skin repetida que pueda llegar a ser un poco mierda. La verdad, mola muchísimo. Todo en general, por ejemplo, esta, eh, la de eh, aplastacráneos. Pues sí, que es cierto que antes estaba en los Alpha Packs. Supongo que ahora no estará por el tema de los Bravo Packs. Eh, aquí veis el tema del iconito y tal, ¿vale? Que pone épico y bravo a la derecha, pues eso, ¿vale? Así que la verdad que es una completa locura, gente. Dejarme aquí abajo en los comentarios qué os parece esto, qué os parece de que hayan puesto unos nuevos Alpha Pack 2.0 un poco más exclusivos, con lógicamente unas skins mucho, pero mucho más preferibles de lo que tenemos a día de hoy en el 6 eh, qué creéis que va a pasar con los Bravo Packs qué guapa estáis aquí eh, qué creéis que va a pasar con, con los Bravo Packs penséis que van a meter más penséis que solamente se va a poder 20, eh, conseguir 21 Bravo Packs para siempre penséis que se van a poder conseguir más Bravo Packs en el futuro no lo sé la verdad que tenemos ese tipo de dudas y como digo no os confundáis la colección de los Bravo Packs no es igual que la de los Alpha Pack lo que haya en los Bravo Packs no te podrá tocar en la colección de los Alpha Pack. Quiero dejarlo claro. Así que amigos, amigas, espero que os haya gustado este vídeo, like, suscripción, chara dice y nos vamos a ver en la próxima porque es que sinceramente todo está visto. La verdad está muy pero que muy guapo, principalmente lo más interesante es lo del tema de los hielos negros y por lo demás pues lógicamente también para que veáis la roña que hay hay skins muy pero que muy de mierda, la verdad para hablar claro, ¿no? Entonces lógicamente no va a ser fácil de que te toque un hielo negro y aquí está el plasma rosa de apariencia de accesorios que también te puede tocar aparte de lo que es la skin plasma rosa para todas las armas os podéis creer que yo no tengo esta skin tío bueno, en verdad me apetece mucho tenerla, claro, como no se puede comprar, eh, sinceramente, esta skin era muy exclusiva, ahora va a ser menos, pero sí que es cierto que la va a tener mucho más gente, ¿no? Así que nada, gente, espero que os haya gustado este vídeo, apoyadlo con un fuerte me gusta, una buena suscripción, si queréis, dentro de unos cuantos meses, tener el pack opening de los Bravo Packs, un placer como siempre, la verdad que me encanta esto nuevo que ha, eh, ha añadido Ubisoft para esta temporada de Monveil, y la verdad... Que mola bastante. Así que nada, un placer como siempre. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Adiós, adiós, gente.